Alianza Petrolera aborda este clásico ubicándose en la casilla número 11 de la tabla, con 12 puntos en 9 compromisos. Está en una posición expectante para volver a entrar en los primeros 8 puestos. Sin embargo, llega a este encuentro en su momento más discreto del semestre, con 3 jornadas consecutivas sin victorias y solo un punto sumado en este periodo. Dirigidos por César Torres, Alianza Petrolera sufrió recientemente derrota frente a Unión Magdalena, quedando 2-0, y América de Cali 3-2 en casa, perdiendo así un largo invicto. En el siguiente partido no lograron el regreso al triunfo, empatando 1-1 frente a Boyacá Chicó. Esto significa que solo han conseguido una victoria en sus últimos 5 juegos. El equipo está tranquilo porque sabemos que estamos trabajando de la mejor manera. Quizás los resultados no han sido lo que hemos esperado en las últimas fechas, pero bueno, se viene el clásico, sabemos que es un partido aparte. Y vamos a buscar los 3 puntos. El reto para Alianza Petrolera es mayor, dado a que jugará este clásico como visitante. En esta condición, el equipo ha enfrentado dificultades durante un largo periodo. La última victoria como visitante se remonta al 18 de abril, cuando vencieron 0-3 a 11 Caldas. Confianza en el trabajo que nosotros hacemos a diario. Confiar en cada uno de los compañeros y lo más seguro es que con el favor de ellos saquemos un buen resultado. La hinchada los invito a que crean, que igual ellos saben que nosotros somos un buen equipo, humilde, trabajador y que siempre piensa en grande. Entonces que los animo a que siempre estén pendientes de nosotros, apoyándonos y ayudándonos. Desde entonces han jugado 11 partidos, perdiendo 5 y empatando 6. Esta racha negativa incluye una serie de caídas consecutivas. El objetivo ahora es romper esta racha desfavorable en el clásico que se disputará en el estadio Alfonso López.